voy a destinar. Por favor, tengo una familia. ¿Una familia? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Chicos o chicas? Chicos. Los dos. Una pena. Mucho mejor así. Y bueno, ¿cómo se llaman tus hijos? Por favor. ¿Sí? ¿Los dos? Pues muy poco original, me parece. ¿Qué te pasa? ¿Estás hablando en francés o algo? Muy bien, prueba otra vez, papá. ¿Cómo se llaman tus hijos y sus apellidos? Cristian y Jorge Díaz. No les hagas daño, por favor. Me importan una puta mierda tus hijos, señor Díaz. No confunda mis intenciones. Usted no significa nada para mí. ¡Nada! Usted no es nada. Señor Díaz, usted no es nadie. Ni para mí. Ni para cualquier persona que haya conocido en su vida. Profesora. ¿Clientes, tal vez? Nada. Solo es una sombra proyectada en sus mentes. ¿Los ves? ¿Te vas? Y ya se han olvidado de ti. Así es la vida. Tal vez sea así. Tal vez simplemente vivimos para nosotros mismos. ¡Y a la mierda a los demás! Es la puta vida. Pero, señor Díaz, la familia. La familia es diferente. ¿Sabe qué? ¡La sangre tira! Bien, bien, señor Díaz. ¿Pero qué ocurrirá, señor Díaz? ¿Qué pensarán su esposa y sus hijos si papá nunca llega a casa? ¿Eh? Pero así es como se forman los asesinos, señor Díaz. Unos niños que crecen sin una figura paterna que los eduque. Son las semillas del neuroticismo. ¿Y sabes lo que es el neuroticismo? El neuroticismo es un pozo sin fondo en el que se ve la luz de la psicosis. Está bien, levántese, señor Díaz. Y no se preocupe por su familia y sus hijos. Les diré que murió de pie, como un hombre. Abre la boca, abre la boca. Es que yo tampoco puedo. Ya me cago en la puta. Dan, en serio, por favor. Vale. No te cachondees. Me está cayendo el caramelo. ¿Te abro por la puta primera hoja? Sí. No, tío, ¿qué hago eso? No. No puedo. No, pero no te ríes tú, gilipollas.